Freddy García. Don Freddy García es papá de los dos niños que murieron por este virus. Bueno, ¿ustedes qué le han dicho de esta bacteria? Hasta ahora ninguno de los médicos que atendieron a mi hijo Camilo pudieron dar una respuesta de qué era en sí lo que había matado a mi hijo y en las formas de que mi hijo terminó muy mal, convulsionando sangre, las piernas de aquí para abajo terminaron negras como un carbón, se carbonizó, pero ellos no saben qué clase de bacteria es la que causó esto. ¿Cómo empezó? Dolor de cabeza, vómito, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en la espalda, sensibilidad a la piel, se toca y se duele cualquier parte del cuerpo. Y el paso siguiente es paro respiratorio. Bueno, vemos que usted también está afectado por esta bacteria, suponemos, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Qué le han dicho? Pues ayer me fui para la clínica Salucó, comenté el caso, le dije llamen a Salud Pública, esto es grave, la bacteria se ve que es peligrosa, aísleme en alguna parte, atiéndame. Me metieron en una habitación donde estaba llena de ropa con una camilla y me dijo, quédese ahí, ya vuelvo. Fue como a las 2 de la tarde, 2 de la mañana, 1 de la mañana y nunca más volvieron. Me tocó que salirme de allá para salir a buscar otra clínica donde me atiendan, pero nunca más fueron a ver a mí a la habitación.